Fugues, agressions, embarassos no desitjats, pares a qui se'ls ha retirat la tutela dels fills sense raons provades, com diuen moltes de les denúncies. Consuelo García del Cid, què tal? Com estàs? Bona nit i bona hora. Bona tarda. Consuelo García del Cid ens porta el llibre El desmadre de los servicios sociales. Fa afirmacions duríssimes sobre els centres de menors. No solamente sobre los centros de menores. Yo lo que denuncio en este libro es la extensión de un sistema que permitió robar 300.000 niños durante el franquismo, un sistema que se ha perpetuado de forma velada en el momento que desapareció una institución que se llamó Patronato de Protección a la Mujer en el año 1985. Ese mismo año cambia la ley del menor y se deja todo el poder al funcionariado, con lo cual se puede retirar la tutela de un hijo sin intervención judicial, sin que exista un juez de por medio. ¿Qué sucede a partir de aquí? Todo está en manos del funcionariado. El futuro de los menores depende de un trabajador social. Los centros de menores se privatizan. Son un negocio. Los niños se han convertido en un negocio. Se paga por cada menor tutelado de 4.000 a 9.000 euros mensuales por menor interno, dependiendo de cada comunidad autónoma, y dinero que no se revierte en absoluto en los menores. Y todo esto parte cuando de alguna forma se avecina la crisis y las familias, las madres, piden ayuda a lo que son servicios sociales, que deben ser eso, servir socialmente. En ese momento, esas madres, se les hace un auténtico striptease psíquico. Se meten en su vida, en su pasado, en su presente, se las juzga por un tatuaje, por cuántas parejas han tenido, cuántos hijos tienes, y al final te vamos a ayudar, te quitamos a tus hijos. Se están retirando niños con patada en la puerta de la policía, de brigadas de policía, 12 policías en el domicilio y 12 abajo, como si fuera un aterrorista. De toda manera, usted escribe, la actual legislación lo permite. Las instituciones pueden separar a los niños de sus familias sin necesidad de una orden judicial e insistir en ello hasta la saciedad a través de esas páginas. Su potestad es absoluta. Absoluta, sí. Però és una es potestat, legal. Sí, però com que vostè ha començat dient que vostè ho veu com una perllongació dels nens que havien desaparegut del franquisme, amb una diferència substancial, en qualsevol cas, actualment hi ha una legislació feta durant la democràcia que dona aquesta potestat als funcionaris. Sí. D'acord? Sí. Amb una voluntat, la de protegir el menor. No. La voluntat no és la de protegir el menor? No. La frase que repiten... Perdoni. La voluntat deu ser la de protegir el menor. Una altra cosa és que la mateixa llei que diu que vol protegir el menor, després se'n faci un mal ús. ¿No? Una ley que es lo que entiendo que usted dijo. Okay. Una ley que dice que vela por el interés superior del menor. Esa es la frase, el interés superior del menor. Que esa frase es para satisfacer el deseo del adulto. No pasa por arrancar a un niño de los brazos de su madre, por darle medicación forzosa en los centros de menores, por apalizarle, por violarle, porque los mismos educadores den a menores de edad píldora del día después, puesto que se quedan embarazadas, menores tuteladas, ¿no? Redes de prostitución infantil. Porque no controlan a los menores. Eso no es el interés superior del menor. Esto es el desmadre, un absoluto desmadre. Desmadrar significa perder a tu madre. Hoy mismo ha saltado una noticia que funcionarios de la DGAIA han denunciado al director de la DGAIA por corrupción. Todo esto los medios de comunicación lo informan, pero lo enmarcan como si fuera una crónica de sucesos, como si fueran hechos aislados. No, esto no es algo aislado. Estamos hablando de miles de niños robados en Cataluña. Ahora le llaman retirada de tutela. Lo han legalizado, lo que han hecho ha sido legalizar el viejo sistema. Bé, de tota manera, no creu vostè que aquesta visió que té que això és la perllongació de la desaparició de les criatures durant el franquisme... I després és una mica exagerada? No. Perquè en aquest moment els pares sí que saben, en qualsevol cas, on són els seus fills. Una altra cosa és que no els puguin recuperar amb la facilitat que ells creuen que haurien de poder-los recuperar. Però la diferència amb el franquisme és que els fills desapareixien, no se'n sabia res, i en tot cas, molts anys després, i com a conseqüència d'una lluita titànica dels pares que els volien recuperar, acabaven més o menys localitzant-los
¿O no? Bueno, lo que ocurre es que se enmarca dentro de lo que se entiende luego del franquismo. Hay el grosso de casos de los años 80 y 90. Franco estaba muerto y enterrado. Estamos hablando de democracia. Todo esto tuvo su proceso. Entonces un médico era Dios. Entonces un cura o una monja era Dios, no se discutía su poder, ahora sí se puede. Lo que es muy, muy, muy difícilmente discutible es el poder sobre el poder, puesto que esto se ha legalizado, con informes falsos y manipulados. Porque la última persona que recibe el último informe, que ya se ha engordado así, no conoce a la primera que mintió, a la segunda que añadió, a la tercera que calumnió y a la quinta que dijo la barbaridad última para que a esta madre se le retirara un hijo. Tampoco se dice mucho que esto está enmarcado en entornos de pobreza y de marginalidad. No es cierto, ¿eh? Se están retirando niños de clase media. Hay un caso que lo tengo aquí y no quiero que perderlo, que es el de Natalia Martínez Velasco. Es una mujer pediatra que trabaja en un centro de salud pública. Y le quitan a su hija por una separación matrimonial. Se lo quita la de Gaia y los servicios sociales del Ayuntamiento del Vendrell. Su exmarido se une su exmarido contrata el bufete Maldonado y Pedro de forma privada, que a su vez son de forma pública abogados de los servicios sociales. Esto es ilegal. Como este señor no consigue la guardia y custodia por la vía judicial ni en primera ni segunda instancia, se monta un plan B, que es la creación de un desamparo, y lo consigue. Esta madre ha estado 5 años sin ver a su hijo. 5 años sin ver a su hijo. Aquí no estamos hablando de pobreza. Esta señora es pediatra y tiene 2.000 niños a su cargo, a los que cuida y atiende como médico. ¿Qué desamparo hay ahí? Ahí no hay ningún desamparo. Y como esos, te podría decir infinidad de casos. Si hay un caso del 1987, ya no es franquismo, el caso de la niña robada de la clínica de Seus, donde están implicados personajes de alto nivel de la Generalitat de Cataluña, y donde quien firma el desamparo de la menor a la que roban su hijo, en 1987, es Margarita Robles Fernández, que era la máxima responsable entonces del Tribunal Tutelar de Menores. Perquè amb tot això vostè hi veu una organització gairebé criminal, perquè vostè està descrivint allò que en dret penal seria organització criminal. Sí. I ho denuncia en el seu llibre. Sí. Sí. ¿Por qué lo veo? Sí. Porque yo sé de dónde procede esto. Todo esto procede de una memoria reciente de una institución que dependió del Ministerio de Justicia, que se llamó Patronato de Protección a la Mujer, que estuvo presidido por Carmen Polo de Franco y que funcionó hasta el año 1985. Esta institución permitía encerrar en reformatorios a menores por cualquier motivo. Y las mismas congregaciones religiosas que estaban auspiciadas por este patronato están actualmente funcionando en los centros de menores, cobrando las subvenciones. Se ha perpetuado un sistema. Este libro, El desmadre de los servicios sociales, tiene un libro madre, por decirlo así, que es Las desterradas hijas de Eva. Sí. De ahí parte todo ese sistema. Pero no nos olvidemos de una cosa. Franco ha muerto hace muchísimos años. Llevamos más de 40 años de democracia. Franco gobernó España 40. Hay que poner eso en una balanza. No le echemos de todo la culpa a Franco. Esto se hizo en democracia. El grosso de niños robados durante y después del franquismo está en los años 80, en los años 90, y se legaliza actualmente. Y se está haciendo actualmente en todas las comunidades autónomas. Se separa a las madres de sus hijos con patada en la puerta y policía. Las madres pierden todo contacto con su hijo y están obligadas a poder ver a su hijo delante de un policía. Ni siquiera le pueden decir que les quieren, no les pueden decir te voy a sacar de aquí, porque hay un señor que les dice, como vuelvas a decir esto, no vuelves a ver a tu hijo. No pueden celebrar cumpleaños con sus hijos, pueden pasar 4, 5, 6 meses sin que sepan absolutamente nada de sus hijos. Pero esto sucede en Cataluña, de Gaia, en Baleares, Imas, en todas las comunidades autónomas. Doncs aquesta és la denúncia a través d'aquest llibre, El desmadre de los servicios sociales, Consuelo García, del Cid Guerra.